Por supuesto, hay una sanción, saben perfectamente bien de qué se trata. No es mi departamento, pero sí sé que está perfectamente bien contemplado. La sanción es que vamos a jugar un partido sin, sin gente. Que eso, pues, eh, eh, vamos por los tres puntos en casa, preferible a jugar fuera de casa y tener ahí la duda, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es eh, jugar en casa, pero desgraciadamente sin público. Ese es el castigo que nos están dando al equipo. Y, y al mismo tiempo la, eh, las gentes que están viendo lo que sucedió y analizando lo que sucedió tomarán medidas para que la gente de la porra pues también se, se, eh, cumpla un castigo yo te puedo decir que eh, la gente de animación que va a, al estadio eh, nuestro no ha sido no ha tenido un mal comportamiento salvo el último el último encuentro que tuvimos la temporada pasada se metió la gente, pero siempre ha sido una gente que se comporta bien, una gente que anima. Se ve los cánticos que hacen son bastante agradables o les gusta mucho al mismo estadio eh, ver a esa gente con, esa, con ese entusiasmo. Quiere ver a su equipo ganar y entonces a veces la frustración puede que, que no sea la, el comportamiento que no sale adecuado, pero al final de cuentas, el, el grupo que nosotros tenemos. La verdad que son gente que conocida desde hace mucho tiempo. Era la intención llevarnos a la corregidora porque tenemos mucha gente en la zona de Querétaro, pero el técnico decidió y prefirió que fuera en casa, sin público, y así nos los hizo saber y así lo decidimos.